Nós somos o grupo Axeoxere, eu son Fanny, e da Ana, e da X. Imos a facer esta actividade como se fose un curso de formación de mestras e despois explicaremos como será a adaptación ao laboratorio. Bueno, como podes ver, a maior parte estáis por grupos ou normalmente tedes os grupos preestablecidos. Estáis a gusto xuntas? Sí. É dicir, traballando nos pequenos grupos nos que traballades habitualmente. Sí. Se facemos algún sorteo para cambiar os grupos durante todo o longo do curso e non podes estar máis que as vosas compañeras actuais, como os parecería? Porque pensáis que non teríades afinidade e en este momento empezarían a pegar. Porque pensáis que non teríades afinidade con outras persoas. No, porque eu supoño que xa estar en segundo, en primeiro tivemos a oportunidade de un primer choque, de conocernos todos de primeiro, ou casi todos, porque, bueno, eu a xente que aquí ainda non traballé, pero vas conocendo máis ou menos xente que é moi afín a ti, que eu que traballé en traballar. Bueno, afinidade, que te sientes como todo. Bueno, vos íbamos a facer un experimento, xa veréis como vais cambiar de opinión. A partir de agora, íbamos a facer unhas preguntas, bueno, a maior parte son de sí, entón, queremos que vos poñades de pé, cando vayamos preguntando, os que pensades que a resposta vai ser sí, pois que vos poñades todos de ese lado, e cando vai ser non, pois todos de este lado. Bueno, vou gravar o sí que non se ve, o non. Vale, as preguntas son sobre cousas que vos gustan, que non vos gustan, ou que se vos dan ben, por exemplo. Empezamos ca arte. A quen lle gusta arte? Depende de que vas con esa arte. Vale, e por exemplo, a quen lle gusta ir aos museos? Vale, agora, a quen lle gusta ler? Que me fai habitualmente? Que me fai ler por lecer, se entende? Vale, sí, vale. Quen practica deporte? Que non fai sempre fira el deporte individual ou deporte grupal? No. O sea, yo voy a gimnasio. Vale, vale. Vale, vale. Vale, ahora, ¿a quién se lleva pe? Bailar. ¿Se te da bien bailar? ¿A quién le gusta cocinar? Ay, a mí, la Y ahora, ¿a quién se le da a ver? ¿Quién se considera una persona creativa? No sé si la descubrís. ¿Creativas? A quen lle considera ben escoitar os demais, escoitar os problemas dos demais? Bueno, pleno... Sí.
hecho me ponía aquí, pero como no me llamaba. ¿Que sí o que no? Vale, otra. ¿A qué se llama fotografía? Para mí, fotografía. Ahí iría, se llama parche. Ay, que sí. Tiene que hablar de controlar las emociones. ¿Puedes repetir su ¿A ti te gusta estar en contacto con la naturaleza? Sí, ahí siempre me he Vale, para rematar, por ejemplo, ¿a qué se llaman bien os creba cabezas, curtigramas? Vale, podéis volver. Bueno, estabas en todo momento con tu fiesta de formación. Cambiaste de compañeras. Cambiaste de compañeras, vale, con nuestro proyecto estamos en otros países, nada en la misma dirección. Como podéis comprobar, todas las habilidades diversas de capacidades distintas. Con él pretendemos que los niños vean que todos somos diversos y tenemos una serie de habilidades propias que son igual de importantes que las del resto. No las suas, las de sus amigos, mejores que las de otros grupos de clase. Vale, básicamente para trabajar esto, hablando de aspectos técnicos de nuestro proyecto, nos preparamos un taller, un obradoiro, que se trataría de una actividad extraescolar, dos días a semana. Planeamos aproximadamente durante un mes y medio. Para organizar de algún xeito os objetivos que pretendemos durante todo o proxecto, elaboramos diferentes fases ao longo do proxecto. En primeiro lugar, nas primeiras sesións, faríamos presentación e desinhibición, es decir, conocernos todos, saber con quién vamos a trabajar, de algún modo prepararnos para trabajar todos juntos. A partir de estas actividades de desinhibición, además, iríamos orientando a los nenos a que se organizaran en pequeños grupos, como estamos nosotros habitualmente trabajando en las interactivas. Dividiríanse, dejaríamos sus criterios propios, pues, yo quiero ir con mi hermano, yo le voy mejor con él, o que quisieran. Faríamos actividades con estos pequeños grupos, separados, como por equipos, cada uno con su actividad separada. Después, prepararíamos una actividad en gran grupo para volver a juntarnos todos, que se trataría de una obra de teatro. De este xeito, los nenos ven que trabajar en gran grupo también es posible, que ainda que nos sintamos bien trabajando en grupos pequeños, con moita xente más podremos tener esas afinidades o podremos trabajar igual de bien que la gente que se toque estábamos. Todos teñen algo que aportar. E despois vería a fase de separación completa dos grupos, é dicir, unión total do grupo final e de reflexión, donde se encadraría esta actividade que acabamos de facer. Tratarías de facer actividades deste tipo, que temos bastantes máis xogos, son a maioría xogos, manualidades e demais, tratarías de xogos deste estilo para que os nenos miran, pois eso, basicamente, que non sempre que a xente que estamos, que queremos estar ou que mellor traballamos, é que máis cosas en común temos, e sobre todo eso, que porque a mí se me dá ben bailar e a él non, pues queda igual, que outra cousa se lle dará ben e a mí mal. Básicamente, en eso.